Joder. Yo te saludo, Faustino. ¿Sigues enfadado conmigo por lo del curro? Anda, pasa, Frick. ¿Qué narices te trae por aquí? Me siento en deuda contigo por haberte animado a salir de Frontal Marketing. Y he diseñado para ti un sistema que hackea redes Wi-Fi para que te descargues las series esas ñoñas que te gustan. Antes que la ley Finde cierre Series Dealers. Prefiero mis series ñoñas a tu porno duro. Cuéntame esa idea loca. Todo se basa en hackear las redes Wi-Fi del vecindario y añadirlas al melón. Mientras avanzas hacia ellas, superando los 100 km/h, se pueden conseguir hasta 50 megas de descarga. ¡Mola! ¡Vamos para allá! ¡Dale, gas! ¡Que ya vamos cogiendo redes! ¡Acelera, coño! ¡Que ya llevamos 74 redes! ¡Coño, que vas a la prensa! Pues parece que al final no hemos conseguido conectarnos. Y casi quemamos la moto. Mira, Fausto, esta tienda de antigüedades. Televisores TRC, vídeos 2000, Beta, VHS, Wallmans, relojes Nicasio, está full equip. Joder, si tienen hasta las noticias antiguas grabadas en vídeo. Mortal. Gente, que quiero preguntar cuánto vale un Wallman. Hola. Qué bueno lo de Gorbachov en el vídeo, tío. Sí, pero no creo que este de la mancha en la calva le dure ni tres asaltos al Reagan, ¿eh? ¿Te has descargado el vídeo de iTube? ¿Cómo? ¿Ay qué? Internet, hombre. ¿Inter qué? ¿Cuánto vale el Wallman? 15.000 pesetas. Qué bueno lo de las pelas. Llevas el papel al límite. Serán 100 euros, ¿no? Mira, chaval, si no vas a comprar, ya te puedes ir, ¿eh? Vale, vale. ¿Acepta tarjeta? ¿De Navidad? No me estarás vacilando, ¿eh, tío? ¿Quién ganó el último mundial? Italia en el 82. ¿Qué es una arroba? Una medida de peso. ¿De qué color es Michael Jackson? En negro. ¡Ah! ¿Qué día es hoy? 15 de marzo de 1985. ¡Ah! Fausto, ¿qué fecha aparece en el melón? 15 de marzo de 1985. ¡Oh! ¿Te das cuenta, Fausto? ¡Hemos viajado al pasado! ¿Qué? Siempre atraso la fecha de mi melón cuando instalo aplicaciones trial. De prueba, vamos, para que no caduquen. La conjunción de redes Wi-Fi, la velocidad direccional hacia ellas y la fecha de mi portátil han abierto un puerto de acceso al pasado. ¿Qué? Estamos en el año 1985. Uy, perdón. ¿Qué le pechas? Oye, Faustino, eso no se dice. No me llames Faustino. Tu madre y tú mismo. Aparta, psicópata. Era tu madre y tú mismo. Faustino hace 25 años. Joder, qué locura. Oye, tu madre estaba buena. ¿Qué le pasó después? ¡Sácame de aquí! ¡Tengo miedo, joder! Mi madre parecía Melanie Griffith. Vale, vale, tranquilo. No tengo idea de cómo volver. Hasta entonces, tenemos que ver la forma de sobrevivir. Comer y esas cosas. Mira, vamos a tener suerte. Hola, ¿sois programadores? Bueno, diseñamos con computadoras. Ok, raritos al fin y al cabo. Hola, Fausto Teicia y Darío 10. ¿Señor Puch? Bueno, me haces mayor, chaval. Solo tengo 25 años. Prefiero que me llames Carles. Soy el director creativo de la agencia. Acompañadme, por favor.
El puesto ofertado es de diseñadores informáticos. ¿Tenéis experiencia con ordenadores? ¿Sabríais manejar esto? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! ¡Es un melón macanudo de 128K! El primer computador personal con interfaz gráfica de usuario. Incluye sistema operativo System 1.0 y Finder 1.0. Un procesador Motorola 68000 a 32 bits con frecuencia de 8 MHz que equivale a 0,7 million instructions per second en rendimiento. Conectado por un bus de 16 bits a los 128 kilobytes de RAM. Vaya, parece que conocéis muy bien el aparato. Hemos comenzado a diseñar con computadoras y necesitamos gente preparada. Os ficho a los dos, cobraréis... Mirad, mirad. He creado el primer render de la historia. ¡Qué cosita! Hola, flaco. ¿Eres el nuevo chico computador? ¿Carla? Bonito nombre, pero me llamo Isabel. Espero verte a menudo por aquí. ¡Joder! ¡Mamá! ¡Cómprame la maquinita de Donkey Kong! ¡Don Ping-Pong! Ya te compré un Mazinger hace un año. ¡Arre, alma de pollo! Driver, virus, topper, capa, wifi, Apple, novia, Linux, Windows, madre, video, hambre, Facebook, cómic, Twitter, manga. Llevo 2 semanas y 2 días sin dormir. Todo sea por conseguir entregar. Y mientras espero cobrar, me miro de un tirón. Star Wars, Star Trek, Stargate, ¡estar jodido! Hago lo que me gusta, no como cuando quiero. Trabajo cuando puedo, no vuelo mi dinero. Soy freelance. Leo cómics todo el día, en la estrella de la muerte. Las mujeres de mi vida son de latas porque muerte. Soy un friki, flicker, hacker, blogger, render, maya. No me gusta, aunque entiendo que tú eres el experto. Lo quiero a la moda. Sea viral, sí señor, que se vea 800x600 y en iPod, sí claro, iPhone, por supuesto, iPad, bueno, hay que joderse. Hago lo que me gusta, no como cuando quiero, trabajo cuando puedo, no vuelo mi dinero, soy freelance. Amigo, cliente, escucha, fulero, ladrón, agarrado en sobra, dijo fulero, ladrón, agarrado en sobra, dijo fulero, ladrón, agarrado en sobra, dijo de Flash. Mijail Gorbachev sustituye a Konstantin Chernenko como secretario general del Partido Comunista de la URSS. Mijail Gorbachev, ese abrazafarolas, lametraserillos, ese personaje inmundo que no se lava la cabeza, que tiene una mejica errónea en la calva. Ojo al dato, señores, ¡qué personaje! Pues sí, mire usted, ha sucedido un hecho de lo más notable, y es que Mijail Gorbachev ha sustituido a Konstantin Chernenko como secretario general del Partido Comunista de la URSS. ¿Comunistas? Todo el mundo sabe que los comunistas son malos. Todo el mundo sabe que ZP se ha alineado con los comunistas en varias ocasiones y que es gracias al trabajo que estamos desarrollando desde el Partido Popular cómo vamos a conseguir rescatar a este país. Genial.